Bien, son las 9 de la mañana con 35 minutos. Y mira, es un verdadero placer tener en esta mesa a un buen amigo, Javier Rodríguez Parra. Javier, bienvenido. Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Javier, bueno, es muy independiente de la cuestión del libro que nos trae. A mí, el libro se llama Con mi alma abierta. Dice letras de reflexión escritas durante mi lucha contra el cáncer. Ay, hasta se me cierra un poquito la garganta. Javier, platícanos un poco de ti. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué diagnóstico te dan de repente? ¿Cómo cambia tu vida de la noche a la mañana? Platícanos un poco sobre ti, Javier. Mira, tanto como que cambiar mi vida no ha sido así, porque siempre he sido una persona como muy alegre. Uh-huh. Y creo que sigo igual. En el libro, si notas, la palabra cáncer le quité el acento. Uh-huh. Porque no quiero que el cáncer se crea el muy, muy, como hasta acento le pusimos, ¿no? Entonces, voy a ir a la Real Academia Española para que quiten el acento a la palabra cáncer. Estoy diagnosticado en una etapa 4, cáncer, tengo un tumor en el colon, en el estómago, en el hígado, cáncer en los pulmones, cáncer en la garganta. Etapa 4, pero yo le digo al doctor, no es cierto, no mientas, no estoy en etapa 4, creo que estoy en la mejor etapa de mi vida, porque es cuando me siento más cerca de Dios, es cuando recibo mucho amor, recibo muchas bendiciones. Entonces yo no me puedo estar quejando del cáncer cuando recibo tantas bendiciones. Tengo 11 meses que no trabajo, casi el año sabático, y la gente me apoya, me ayuda, donaciones, despensa, comida, me pagan mis recibos y todo eso. Entonces, ¿cómo me puedo quejar yo del cáncer cuando recibo tanto amor? Estoy lleno de amor. Este libro es amor. Sí le lloro, ¿para qué te digo que no? ¿Verdad? Porque pues se vale llorar, pero los brazos no lo bajo. Haz de cuenta, como digo yo, levanté mi mano, me puse cola loca, me agarré de Dios y no me suelto de ahí. Soy feliz, decidí ser feliz. Yo soy médico. Mucho deporte, fútbol, básquetbol. Yo era un atleta, muy alegre, muy bailador. Traigo la bolsa de colostomía y sigo bailando aún con la bolsa de colostomía. A veces se medio abre, pero yo sigo bailando. Decidí ser feliz. Entonces, ¿cuál es mi mensaje, mi mensaje tanto en este libro como en las conferencias y el día de hoy, que gracias por invitarme? Es que seas feliz. Aún en el dolor se puede ser feliz. No te quejes. Yo le decía, Señor, dame todo para disfrutar mi vida, pero Él decidió darme todo para disfrutar mi vida. Estoy lleno de amor, pero mucho, pero recibo tanto amor, mi corazón se ensanchó mucho. A mí el doctor Juan Carlos Franco me salvó la vida. Estoy muy agradecido contigo, Doc. Ya dejaron de hacerme quimioterapias, porque me dijeron, váyase a su casa a morir, prácticamente. Uh-huh. ¿Qué otra opción tengo? Ninguna, operarte, pero eres inoperable, eres incurable, y la bolsa de colostomía la tienes que tener el resto de tu vida. Primero me dieron 3 meses de vida, después me dieron 6, 11, y ahorita ya me dijeron, vete a tu casa a morir. Pero yo me siento muy bien, Juan Carlos, yo me siento muy bien. ¿Tengo cara de enfermo? No, definitivamente no. Te ves muy bien, te ves fuerte, lleno de vida. Camino casi 10,000 pasos al día, ando en la oruga, ando en el camión, no me dejan manejar. Yo soy de andar en moto, pero ahorita no me permiten manejar. Efectos de la quimioterapia, ardores, dolores. Traigo aquí unos parches de morfina, fiebres, vómitos, náuseas. Pero yo soy feliz, decidí ser feliz porque tengo un amor, y con doble O, aquí en mi corazón. Entonces, yo no puedo estarme quejando que tengo cáncer ni decir, ay Dios, ¿por qué me pasó eso a mí? Porque si yo digo, ¿por qué me pasó esto a mí? Le estoy diciendo, lo hubiera pasado a otra persona. Dicen que soy un guerrero. Yo creo que la actitud empieza en el corazón. Y como ese lo traigo bien ensanchado, me dijeron, váyase a su casa a morir. Y fui con el doctor,
me atienden en otras especialidades. Le dije, opérame, opérame. No, 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 porque hay mucho riesgo de tu vida. 60, 70% de probabilidades que no sobrevivas. Pero si me estás diciendo que me vaya a mi casa a morir y me das 3, 4 meses de vida nada más, yo prefiero morir luchando que quedarme ahí nada más. Amo la vida, cada día recibo un regalo de Dios. Y sin duda alguna, bueno, yo creo que acabas de tocar un punto muy importante, el milagro. Yo sí creo en los milagros y creo que la actitud ayuda mucho a sanar. Y yo quiero hacer la invitación, si me permite, tomar tu libro, porque yo creo que aquellas personas a lo mejor que están pasando en una situación similar, que lamentablemente les detectaron la enfermedad del cáncer... ¿O cualquier otra enfermedad? Cualquier otra enfermedad. A mí, algo que se me hace muy valioso, lo que tú estás dejando, lo que tú estás permitiendo abrir tu alma, tu corazón con las personas, porque si bien yo espero que a lo mejor en 3 años vengas y nos vengas a presentar otro libro de que sí se pudo combatir esta enfermedad, que estoy segura que así será, y si es eso, bueno... Es la invitación a que se acerquen, a que sepan un poquito más de ti, de lo que sientes, de lo que sentiste a través de esa enfermedad. Y bueno, pues y hacer la invitación a que lean tu libro. Sí, ya estoy terminando la segunda parte, pero ¿qué crees? Estoy escribiendo, me operan el día 13 de agosto, de este lunes al otro. Con 60, 70% de probabilidades de no sobrevivir. O sea, dicen los diagnósticos, los doctores, que a lo mejor dentro de 10 días voy a morir. Yo no tengo planes para eso. Amo mucho, tengo muchos sueños todavía. Quiero ir al Machu Picchu, quiero hacer muchas cosas. Estoy haciendo el final del segundo libro, de la continuación con mi alma abierta, escribiendo de todos modos un final en caso de que fallezca. Y fue duro, pero aquí cuando abras el libro puede haber, va a estar mojadito porque hay lágrimas, pero hay mucha risa, hay mucha alegría, hay mucha pasión, hay mucho amor, hay mucha alegría, hay mucha motivación, inspiración. Me he inspirado en mucha gente yo. Entonces, no te dejes llevar por un problema de salud. Puedes ser feliz aún con el dolor. Si yo con... Estoy lleno, estoy infestado de cáncer. Soy feliz, muy feliz. Y eso es lo que hay que invitar a la gente realmente. Como tú dices, que no nos quejemos realmente. No. Hay que disfrutar la vida. Y Javier, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Mira, el libro lo hace Editoriales del Manantial, pero ahorita por la situación que estoy, lo que pueden hacer es marcar a mi teléfono, ¿puedo decir el número? 3, es el área aquí de León, 477-367-9043, 367-9043. Si me mandas un mensaje por WhatsApp estaría muy bien y les contesto. Yo prefiero que si te interesa que vayas a mi casa, yo te doy el domicilio, quiero dedicártelo y dártelo de mi corazón a tu corazón, porque lo que sale del corazón, ¿a dónde va? Al corazón, y se queda en el alma y de ahí nada sale. Muy bien, mi querido Javier Rodríguez Parra, eres un ejemplo de vida, te admiro muchísimo y te deseo que vamos a hacer un compromiso desde ahorita, ¿ok? ¿Cuándo te operan? El 13 de agosto. El 13 de agosto, ok. Entonces, una vez de que salgas de tu recuperación, te vamos a volver a invitar para que nos presentes el otro libro. Es un compromiso, así que no te me puedes ir a otro lado, ¿eh? Vivito y coleando que voy a estar. Javier, te agradezco gracias. Mucho, que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial. 9:44, esto es Telediario. Poemas y cartas de amor, ese también ya lo tengo y ya terminé de escribir también el segundo libro de poemas y cartas de amor. Ahorita ya nada más ando buscando patrocinadores para pagar la impresión y estoy a punto de terminar una novela, así que escribir una novela de historia de la vida real que también creo que va a ser muy bonita para la gente. ¡Qué bendición! En menos de un año prácticamente he escrito 5 libros. Increíble. Mira, te voy a poner en la grabación porque tengo un grupo que se llama Sígueme en Telegram. Somos poquitos. Sígueme. Te voy ahorita a sumar en el grupo.
O sea, te voy a mandar la invitación para que te unas con nosotros. Ahí pues estoy haciendo posteo de muchas cosas, de información, también compañerismo, enseñanza bíblica, pero también, bueno, noticias del mundo, salud. Pero bueno, me encantaría que nos pusieras tus inspiraciones en el grupo de nosotros de Telegram, ahí de lo que Dios te ha inspirado. Ahorita con lo que escribo, de lo que escribes, claro, de lo que escribes, lo que el cáncer te ha reforzado a ti como una persona también renacido en Cristo, y cómo vencer la enfermedad por medio de la palabra de Dios, porque básicamente tú ya estás venciendo la enfermedad por medio de la palabra de Dios, y porque Dios te está llenando de amor, y ese amor lo estás transmitiendo a la gente. Entonces tú, al escribir esos poemas, es como que tú estás dejando un legado de tu mismo amor hacia la gente, que no tenga miedo de la enfermedad. Básicamente es eso, ¿no? Que no tenga miedo al cáncer, o sea, que se puede superar. Claro, no en la salud, pero en la conciencia lo puedes superar. Que eso, esa es la etapa difícil, porque yo lo que he visto, que mucha gente que tiene cáncer no puede superar esa etapa. Entonces, por eso más pronto mueren, más pronto se empieza la gente a caer. Pero cuando tú estás superando en tu conciencia el amor divino que Dios te ha traído a ti, que es una prueba bien difícil, pero que tú la has superado, porque ya vas para el quinto libro, y creo que eso realmente es lo que Dios te transmite a ti, que enseñes a la humanidad que no tengan miedo, que no tengan miedo a la enfermedad. O sea, con todo es posible mientras tú tienes la fe y que puedes salir adelante, porque es lo que te ha hecho vivir más de un año, ¿correcto? Definitivamente tienes toda la razón, porque es más, yo creo que Dios me mandó esto así literalmente para usarme, porque no tienes idea, porque doy conferencias. Y ahorita una universidad que es muy grande aquí, que es la Universidad de Ibero, la Iberoamericana, para ahora que regrese me va a tener una conferencia también ahí en la universidad. He dado conferencias en los cines, se llena la sala, y las fundaciones de cáncer me consiguen lugares para, y la gente para ir a dar pláticas. Entonces, creo que como es una evidencia actual, porque normalmente quien da conferencias de cáncer, los que ya sobrevivieron al cáncer, pero yo estoy en la cuarta etapa, en la etapa más alta de cáncer. Y fíjate cómo está el mundo, que una persona como yo, desahuciada en cuarta etapa de cáncer, está motivando a la gente a que vivan, a que disfruten, a que gocen, que no se dejen llevar por el dolor, que hay que aceptar la voluntad de Dios, porque todo se va a hacer la voluntad de Él. Entonces, si no, el Padre Nuestro no lo puedes decir, porque el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. Entonces, eso es lo que estoy yo tratando de transmitir, y mira que Dios me ha escuchado tanto que creo que estoy haciendo cosquillitas en los corazones, abriendo almas. Si vieras todo lo que me escribe la gente, me has cambiado la vida, esto, lo otro. Entonces, fíjate cómo me siento si Dios me dijera, Javier, te voy a conceder un deseo, te voy a dejar que te quedes en la edad que tú quieras, de niño, de joven, te voy a regresar ahí. Yo digo, no, la edad que tengo ahorita. Sí, pero en esta edad tienes cáncer. Muy bien, perfecto, sígueme usando. Yo digo, Dios, déjame aunque sea un año para poder llegar a más gente por medio de mis conferencias, de mis pláticas, de mis escritos, de mis libros. Y ahora sí, como tú dijiste, creo que voy a dejar un legado con mis escritos, porque Dios me ha llenado el corazón de tanto amor, de tanta felicidad. Soy más feliz que antes porque valoro más. Aquí en México hay un problema ahorita de la gasolina. No manches, cómo se queja la gente de la gasolina. A mí me da risa, se me hacen como un niño chiquito. No manches, tienes vida, puedes caminar. Fíjate, tengo unos amigos ahí de quimioterapia, jóvenes que les han cortado sus piernas por cáncer en las rodillas, y el cáncer se les va automáticamente a los pulmones.
Y ellos están contentos y felices. Digo, no manches, él está joven, sin una pierna y con cáncer, con quimioterapia, y él feliz. Y tú te quejas, ¿por qué no ganas suficiente dinero? Estás vivo, tienes tus dos piernas, tus dos manos. Niñas, ahora conozco niñas con leucemia. Niñitas de 8 años, de 6 años, ellas creen que están en un juego, jugando a un cuento de hadas. Y esas niñas inocentes están felices, se sienten especiales. Y uno ya de grande se queja de todo. Entonces todo esto a mí me ha... Yo estoy feliz y contento. ¿Sí me entiendes? Sí. No, la verdad que, mira, yo te conozco... Bueno, ya sabes, de tantos años que nos conocemos, ¿verdad? Que no pasamos juntos. De tantos años, de tantas tranzas, tantos dolores de cabeza, ¿no? De que sí, que dame tanto y que quítale y que pone. Bueno, te voy a fiar, pero no me pagas. Y nomás te voy, hijo, eso. Lo que trabajamos en la publicidad y los productos también naturales. Por eso, fíjate cómo Dios hace las cosas. ¿Ya te diste cuenta? Tú vendías un producto natural para bajar de peso, ¿correcto? Y yo te vendía la publicidad en la media, te lo vendía en todo, bueno, en lo que podía, ¿no? En las televisoras, ¿no? Me apoyaste mucho, Cintia. Sí. Me apoyaste mucho. Gracias. Mi hermano se acuerda mucho de ti. Oh, ya es tan lindo, Raúl. No, yo Raúl, también me acuerdo mucho de él. Claro que sí. La pasábamos muy bien, más cuando no estabas. Sí. No, en el buen plan. Muy buena persona y la verdad, platicábamos bastante, ¿no? Pero fíjate que son etapas, porque vivimos esa etapa, ¿no? De la juventud que crecimos trabajando, haciendo algo, haciendo un sueño. Tú creciste en una super compañía, pero ¿qué luego qué pasó? De repente vino ese bajón, ¿no? Cuando de repente la gente se puso en contra tuya y tronó la empresa precisamente por las malas palabras de la gente y las envidias y todo eso que ya ves que... No, el problema fue con FTC, Federal Trade Commission, que son los que controlan la publicidad, pero no fueron mis clientes, mis pacientes los que actuaron contra mí, fue FTC. Bueno, sí, porque ellos no querían que supieras que tú tenías buenos remedios naturales para ayudar a la gente. Exactamente, porque FTC está patrocinado por la Asociación Americana de Médicos. Claro. Y como llegó un momento que yo salía en todas las radios y todas las teles, pues me vieron y dijeron, no, párale. Pero yo estuve mal aconsejado, en lugar de ir con abogado, fui con el contador y el contador me dijo, síguele, síguele. En lugar de haber parado, cambiado la... Lo que no querían ellos era que dijera yo garantizado, que tienen razón, pero casi, casi querían que dijera, pues, esto no sirve... ve con tu médico y déjate de tonterías, haz de cuenta. Sí, claro, porque ya ves que aquí en la industria es que, pues que vayas con los doctores, ¿no? Y que te maten y que cobren las aseguranzas, ¿no? O sea, no, al final de cuentas el negocio lo hacen las aseguranzas y los doctores. O sea, es el crimen, sí. ¿No? De tú sabes, ahí está el negocio, ¿no? Entonces, sí. Los productos naturales pues vinieron a recambiar todo el mercado, porque realmente pues te puedes sanar naturalmente, o sea, no necesitas de drogarte, usar químicos para sanarte, si lo puedes hacer naturalmente, ¿no? Y básicamente era lo que hacías, o sea, sanar a la gente naturalmente, bajarla de peso, tener mejor condición sana y todo eso, ¿no? Entonces, lo que aquí, o sea, se me hace bien curioso cómo Dios después te manda, o bueno, cómo se dan las cosas para que tú obtengas un cáncer. O sea, a ver, platícame cómo fue esa situación que salió de repente, o ya sabías tú que estabas propenso a enfermarte de algo. Yo cuando estuve allá, no sé, creo que ya al último ya habíamos perdido contacto tú y yo, pero a mí me dio cáncer en un labio, me dio carcinoma, cáncer en la piel. Como yo era entrenador de fútbol, estaba prácticamente todos los días expuesto al sol. Y me dio ese cáncer en el labio. Me tuvieron que quitar la mitad de mi labio, del lado izquierdo de abajo.
de la mitad hacia el lado izquierdo me quitaron el labio y lo que quedó lo jalaron a la orilla. Entonces mi labio, de por sí soy trompudillo, quedé más trompudillo así, porque el labio de abajo nada más tengo la mitad, pero como es flexible, o sea, tampoco se ve, pero sí tengo ahora mi boca muy, muy chiquita. Y y ahí me dijeron que posiblemente, que me cuidara, que posiblemente había inicios de un tumor en el colon. Yo recurrí a en Fresno, un lugar de cáncer, y me estuvieron dando unas cápsulas de quimioterapia por medio año. Pero pues como yo no sentía nada y no veía nada, ellos me dijeron que todo bien, pues ya no lo seguía haciendo. El cáncer no se forma de un día para otro, eso se forma de años. Exacto. Aparentemente, sí. O muchas veces, aunque dicen que no, puede ser que heredaste de últimas generaciones. Ahora yo me he metido mucho a constelaciones familiares, a Reiki. Bueno, ajá. Reiki no, constelaciones familiares que son como que... Bueno, es cosa ahí medio así. Pero ahí salió como que un familiar mío de hace como 5 generaciones tuvo un problema de estos, quién sabe qué. Y pues uno va heredando a las siguientes generaciones. Bueno, lo que pasa es que nosotros llevamos el código en el ADN. Entonces, sí, por lo sí, tanto, por en el ADN, cuando tú tienes tus generaciones pasadas, o digamos tus familiares, ¿no? Tienen el mismo código, se vuelve a replicar el código en ti. Entonces es una línea sanguínea que ya está lo malo ahí ya engendrado, ¿no? Entonces por eso a veces dicen, "Oh, no, pues tú tienes la enfermedad hereditaria o de generación." ¿Por qué? Porque pues es que ya en tu antepasado ya estaba ese código incrustado en tu ADN. Entonces, por lo tanto, tú vas a heredar esa enfermedad o la vas a replicar. Entonces, o pasársela a tus hijos, a tus hijos. Tú no la tengas. Exactamente. Bueno, entonces, uh-huh. Eso es lo que yo, la verdad, como si nada, pues estaba yo muy contento, empecé a hacer ejercicio, gimnasio. Estaba yendo bastante bien, tenía mi consultorio, o sea, estaba atendiendo a pacientes, aprendí a hacer muchas cosas nuevas, ahora hago, no sé si sabes lo que es el plasma, que te saco sangre. Sí, sí, cómo no. En una centrífuga y luego ya, pues, sirve para la cara, sirve para... Oh, no, eso es genial, o sea, han encontrado que el plasma inclusive ayuda mucho a las articulaciones. Hay una... Sí, pues... En Glendale ahí he visto unos doctores que ahorita están inyectando el plasma en las articulaciones, sobre todo en las rodillas y todo eso. Sí. Gente sí, que... Pues por... yo... Ajá. Yo estaba haciendo todo eso, tanto para regenerar cartílagos y también para la belleza, para la cara, rejuvenecer, porque se quitan arrugas. También estaba haciendo, no sé si has oído los hilos rusos. Sí, sí, está de moda todo eso para la belleza. Sí, ¿cómo no? son unas agujas que traen un hilo, te lo pones en la cara, te saco la aguja y el hilo se queda ahí dentro y te tensa. Ajá. No, pues yo con todo lo que he aprendido a hacer, desde plasma, los hilos rusos, trato mucho el dolor, pues... hemovacuna, eso lo hacía mucho, de que te saco sangre y la misma sangre te lo inyecta la pompi. No, pues eso te sube el sistema inmunológico. Exacto. Bastante. Es como la madre, ¿no? ¿Cómo le llaman las células madre también? Sí, sí, también ponía yo células madres, o sea, estaba haciendo un chorro de cosas. Dije, no, hombre, todo esto haciéndolo en Estados Unidos me voy a volver riquillo, porque aquí me iba muy bien. Aquí claro. Me estaba yendo muy bien ¿En dónde te encuentras, Javier? Disculpa la molestia. ¿En dónde estás? ¿En qué parte de México estás viviendo ahorita? León, Guanajuato. Oh, estás en Guanajuato. Wow, es hermoso Guanajuato. Hace sí, muchos años. Estoy en la ciudad. Ajá. No en mero Guanajuato, ciudad. Estoy en el estado de Guanajuato, uh-huh. En la ciudad de León, de que es la ciudad más grande. Es la cuarta ciudad más grande de México, o sea, es una ciudad muy, muy próspera, ha crecido mucho y todo y así. Ay, qué lindo. Entonces, ¿tú eres de allá? ¿Cómo? ¿Tú dónde naciste? ¿Tú de dónde eres?
Bueno, yo nací en Piedras Negras, Coahuila, pero nos venimos cuando yo tenía, estaba en quinto de primaria aquí en León, pero yo me siento más de León que ni de Piedras Negras. Ah, qué interesante. A lo mejor por allá tenías tus parientes, ¿no? No, pues en donde, en León, pues sí, aquí están mis papás, mis hermanos, toda mi familia está aquí. Ah, está bien, qué bueno. De hecho, ahorita, como ya no voy a regresar, la casa donde yo estaba, ya le entregué todo eso y tengo aquí, me vine a la casa de mis papás, tengo aquí como 3-4 semanas en casa de mis papás, porque ya había decidido yo regresarme a Estados Unidos. Sí. No sé si me voy a quedar de fijo allá, no sé, pero por lo menos voy a estar 2-3 meses. De hecho, yo había pensado en ti y dije, ahora los planes que tengo, aprovechando que voy a estar allá, mi hijo ya, porque mi hijo pues tiene su carrera, pero aparte es pastor de una iglesia cristiana. ¡Ay, qué bien! ¿En dónde está? Mi hijo Javier, son en Omaha, Nebraska. Ay, no, Nebraska. Y haz de cuenta que en esa iglesia está muy grande y hay 5 pastores, y mi hijo es uno de ellos. ¡Wow! Y increíble. Tiene solo 28 años y ya es pastor. Wow, qué bendición, realmente, imagínate que él es pastor, o sea, tu propio hijo, eso la verdad es una súper, súper bendición, Sí, entonces él ya me empezó a organizar para dar yo ahí en la misma iglesia. A predicarles y con unas conferencias. A dar una conferencia, porque ya abrieron el Ministerio Hispano también, entonces para dar conferencia ahí, ofrecer mis libros. Como yo viví en Houston también, tengo un grupo de amigos que me van a organizar una conferencia. En Los Ángeles mi hija me quiere hacer una, pero pues así a nivel de conocidos. Pues vamos aquí a ofrecerte una aquí en Washington. Yo estoy, me moví de California y sí sabes, me vine para Washington State, aquí cerca de Seattle. Ah, no, no sabía. Sí, sabía. Hace un año me, ahora sí que Dios me cambió para acá, la verdad, Dios me movió para acá. Sí, entonces estábamos platicando y pues me da mucho gusto haber platicado contigo, Javier, es de verdad un placer, y no sé si podrías comentar algo para el grupo de Sígueme. Sí, mira, Cintia, yo soy médico. Siempre cuidé mi salud, siempre hice mucho deporte, nunca fumé, nunca tomé, me gusta mucho bailar, siempre, pues tú me conoces, siempre me gusta bromear, soy una persona muy alegre, y me dio cáncer. Entonces yo nunca dije por qué a mí, porque decir por qué a mí es como decir y no a otra persona. Entonces traté de entender rápido esto, pues yo me dedicaba a cuidar la salud de la gente, inclusive aquí en México con mi consultorio es lo que hacía, y me sucede esto. Entonces al principio sí, yo, por los dolores que me daban, yo quería morirme, decía yo, esto no es vivible. Pero llegó un momento en que había tanta gente orando por mí que yo dije, no es justo que yo quiera irme por un dolor nada más, por fuerte que sea, y hay tanta gente preocupada por mí que quiere que siga viviendo. Entonces cambió el chip, y no más fueron pocas semanas los que yo pensé así, me cambió el chip. No, pues ahorita soy inmensamente feliz. Nunca el dolor puede ser más grande que el amor a Dios, que la felicidad, que el amor incondicional hacia la gente. Porque fíjate que ahora, desde que tengo cáncer, hay más amor en mi vida. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Pues que no nos dejemos influenciar por las cosas negativas, por las enfermedades. Una enfermedad es simplemente un estado. Hay que tener humildad para llevar una enfermedad, porque si no, no estamos aceptando la voluntad de Dios. Yo no tengo problema, sí, algunos dolores bien intensos, vómitos,
te acabo de mencionar que se me acaba de llenar la bolsa de colostomía, así que ahorita estoy hablando con la bolsita llena de materia fecal. Ay, Dios mío, ya mejor dejamos aquí esto, queremos que estés bien, que no nos vayas aquí a dar. No, Mo, muchas gracias por tu testimonio. Que en la madrugada estoy dormido. Y cuando uno se siente y se llena la bolsa y explota y amanezco, digo, estoy todo lleno así. No, una yo entiendo. Me habían cortado el agua y estaba lloviendo y haciendo mucho frío. Entonces, primero me limpié todo, la cama, el piso, todo. Sí. ¿Y sabes qué hice? Me habían cortado el agua. Por falta de pago, porque pues desde que estoy con esto, pues tú sabes, tienes que sí. Economía, porque ya no puedo trabajar, ha bajado. Así es. Considerablemente. No, sí, es difícil. Y he vivido mucho tiempo de la ayuda de la gente, ¿no? Claro. ¿Tú sabes qué es lo que hice? Me salí al patio y me bañé con el agua de la lluvia. Ay, ahora, mira, qué increíble. Me siento bendecido por eso. Wow. En el momento sí fue un poco difícil, pero entiendo el mensaje de Dios. Entonces, wow, de veras que ese es uno de nosotros. Él nos ama y para mí el cáncer ha sido más una bendición que algo malo. Muchas gracias, Javier. Realmente tu testimonio pues está impactante y yo creo que como cristianos es la verdadera enseñanza, porque tú lo estás hablando con un sentido de humildad y de amor y de sencillez, que yo pienso que así es como nosotros debemos de abrazarnos y vivir la vida con Dios, o sea, en las buenas y en las malas, y tú estás mostrando eso. No esperes a que suceda algo como me pasó a mí, para querer cambiar el chip y tener esa mentalidad. Aprovecho ahorita, yo ahorita también he preparado para morir, pero a mí la muerte no me da miedo, porque sé que me va a pasar. Todos lo sabemos, pero todos tenemos planes para mañana, para la otra semana, para 15 días, en un año, en 6 meses me voy a ir de vacaciones, en 4 meses me voy a comprar un carro, pero no sabemos si vamos a llegar a esa fecha, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo te preparas para morir? Pues, cuando morimos, el corazón se queda también aquí en la tierra, porque es un órgano, pero el alma esa no muere. Entonces, date cuenta que yo lo que hago es que el alma es como si fuera mi maleta. Trato de meter ahí lo que realmente me voy a llevar, porque no te vas a llevar el carro, no te vas a llevar tu sueldo, no te vas a llevar tu título, no te vas a llevar nada más que sentimientos y emociones, que ahí es donde se guardan las emociones y los sentimientos en el alma. Entonces, practica mucho el amor incondicional, la gratitud, la actitud, el amor, la bondad, el perdón, el arrepentimiento. Eso es. Eso son, es lo que nos vamos a llevar. Correcto. En el alma, al más allá. Y no me asusta ir al más allá, al contrario, porque cuando uno va al más allá, pasa mejor vida, así que estoy tranquilo. Amén. Esas son unas palabras sabias, es unas palabras verdaderas. A mí la verdad me súper emocionaron y muchas gracias. Esperamos poder escucharte otra vez, Javier. Es un placer de verdad platicar con mi gran hermano, amigo del alma. Y bueno, aquí tienes a Sígueme para que sigamos recibiendo todo lo mejor de ti y que nos sigas dando unas hermosas enseñanzas. ¿Ok, Javier? Claro, Cintia, un abrazote con mi alma abierta y después de tantos años volverte a escuchar ha sido muy hermoso. Tú me apoyaste mucho, tanto personalmente como profesionalmente me apoyaste mucho allá en Los Ángeles y mucho de lo que logré fue gracias a ti y eso nunca se olvida, Cintia. Un abrazo. No, gracias a ti y bendiciones para ti y esperamos tener nuevamente una charla y estamos en contacto y esperamos que nos mandes pronto tu libro para que lo veamos y lo podamos compartir aquí en Sígueme y que lo, bueno, nuestros amigos aquí en Sígueme lo puedan adquirir o que lo puedan comprar, visitar tu página para que lo puedan ellos adquirir el libro. ¿Ok? Sí, mi página se llama Con mi alma abierta, que es el nombre del libro, y ya tengo que cortar porque la bolsa está a punto de explotar. Ok, un abrazo, gracias Javier, bendiciones, bye bye. Gracias, Cintia. Bye bye. Bueno, pues aquí hermanos, les
les traje un gran testimonio de un gran amigo hermano que se llama Javier Rodríguez. Es una persona lindísima. Yo lo traté mucho en Los Ángeles, California. Estuvimos colaborando mucho en lo que es radio y televisión. Por muchos años estuvimos trabajando en lo que era la radio. Él era muy buen productor también de publicidad. Hacía geniales publicidad, pero sobre todo tenía un corazón hacia la gente. Ayudaba mucho a la gente naturalmente. Hacía unos productos excelentes, de muy buena calidad. Y pues así son las cosas de la vida, ¿no? Todo se voltea, pero yo creo que todo es por el fin de que Dios tiene un propósito para nosotros. Y todo nunca es por mal, todo es por bien. Son etapas de la vida, son momentos de la vida. Tenemos que vivir como tribulaciones y como éxitos. Pero todo es porque Dios sabe, Él es el maestro y el controlador de nuestras vidas. So, si nosotros dejamos todo en mano de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos va a dar la fuerza para resistir todo lo mal. Él es grandioso y está la muestra en Javier, que ha hecho de un gran hombre. Y ahora con un hermoso libro que ha escrito, y también tiene otros libros que nos va a compartir y bonitos temas que nos va a estar apoyándonos acerca de reflexiones y de amor a Dios, a nuestro Señor Padre Jesucristo. Un abrazo a todos mis hermanos de Sígueme y a todos los que nos escuchan. Pronto estaré posteando la información de Javier Rodríguez, su página de website, así como su correo electrónico. Un abrazo, que estén muy bien. Feliz martes. Bye bye.